Bienvenidos a mi canal, que es Alex Ciro, y soy un amigable vecino Alex Ciro, acá presentando el nuevo video para que vean algo nuevo. En esta ocasión voy a abrir unos churros de la marca Caribas, como pueden ver, con su promoción de la siempre taza de Wonder Woman, que están de MM84, la Mujer Maravilla, solo en cines. Ok, y como pueden ver, ya les había mostrado en videos anteriores con 70 tazos diferentes. En mi país tiene este precio y en Guatemala, que son los quetzales, tiene este otro precio. Bueno, aquí está. Ya les enseñaba en videos anteriores de qué países están y todo lo demás. Entonces, ahorita solo los abriré para ver, que veamos cuáles salen. Aquí pondré el tazón para poder ver más detalladamente qué tazos nos salen. Ojalá que sean diferentes en esta ocasión. Creo que esta sería la primera vez que abro Caribas. Entonces, me gusta porque salen más limpias en esta. Esta creo que ya la había salido. Entonces abriremos varias. Entre ellas son de chile limón. Otras solo son de limón. Cool. Como pueden ver, aquí está otro. Esta creo que es una villana, si no es chita. Creo. Aquí está. Vemos acá. El siguiente es otro de chile limón. Que es de los rojos. Este tuvimos, tenemos, aquí está, casi creí que no salía. Aquí pueden ver el otro. Seguimos acá con este. Aquí está, si no salió. Este sí que no lo había visto. Este está cool. Es como viéndose un televisor de esos antiguos. Una curiosidad, de estos creo que todavía tenemos acá. Bueno, mis padres tienen de este tele todavía. Solo que es de otro diseño, pero sí, es de los que se dan vuelta ese botoncito. Solo una curiosidad de que todavía tienen esa antigüedad en la casa. Ok, seguimos acá. Este es otro. Ok, este está cool. Ahí con una pose. Estoy viendo de que en este sí hay diferentes. Y como había tomado el consejo de unos que me habían comentado de que mejor esperar a unos cuantos días o semanas para volver a comprar. Quizá. Este me gusta cuando salen así. El consejo de comprar dentro de una o dos semanas, porque estaban saliendo muchas veces repetidas, entonces eso no me estaba gustando. Piensen positivo, está cool. Ojalá que no sea tan feminista esa película y cosas así, que eso es lo que arruina cuando piensan en lo que no deberían, cuando la película es de entretenimiento y los demás. La primera estuvo buena, estuvo interesante porque no metieron tanto esas cosas, esos rollos que meten actualmente. Ojalá. Pero bueno, no, la cosa es diversión. Solo es diversión todas las películas, igual que esto. Entonces aquí vemos otro. No hay que meterle tanta mente a eso, porque solo es diversión y al fin y al cabo es para divertirse. Ok. Creo que aquí sí tuve mala suerte. Sí tuve mala suerte porque no salió, por lo que veo. Pero bueno, al menos solo ha sido una. Ojalá que solo sea una. Pero creo que sí tenemos suerte, porque a la vez sí nos salió dos en otro. Este, bueno, es repetido, pero no salió. Es este que dice: descubre tu verdadera fuerza. Ese creo que tampoco lo tengo. Está súper cool. Vemos que salieron varios. Esto creo que abriré como 15 o 18. No recuerdo cuántos. No los conté. Solo lo compré así. Ay Dios, creo que no lo salió. Ah, pero bueno, al menos, como les había dicho, prefiero que me salgan no repetidas en esta ocasión, porque no, mejor ya no sigo hablando sobre eso. En aquel es que no salían muchas repetidas y ahora es que ya no los está saliendo. Este sí está feo. Sale muy borroso, como que no les dieron mucho, muy bien las imágenes render, las PNG. Aquí está otro. No, demonios. Es el mismo. Me lleva. Es lo que no quiero, que me salgan repetidas y de las que ya tengo, porque eso no vale. O al menos el churro es lo que... Úpale. ¿Qué es esto? Verdad, amor y justicia, Mujer Maravilla. Verdad, amor y justicia. Siempre ha sido de la justiciera, de la más femenina. De la femenina de justiciera. Superhéroes, pues. Ay, me equivoqué. Disculpen que me trabé, pero bueno. Ok, aquí está. Este fue el primero que me salió. El primer churro. Seguimos acá. Vamos, creo que sí salió otro. Este sí es la cara completa. Esta sí creo que no la tengo repetida. Veo que está repitiendo bastante la misma pose de los 80.
Ok, vemos aquí otra. Otra vez está esta chita. Creo que es ella. Ahí en los comentarios me pueden decir si estoy equivocado, porque realmente... ¡Úpale! Esto está cool. Salieron dos otra vez. Ya se recuperó de nuevo los que no me habían salido. Este Yala y este Yala. Nah, al menos voy a tener bastantes para repetir o intercambiar. Y el último, vemos que nos salió. Ok, está. Y está. Cheetah contra la Wonder Woman. Aquí está. Perfecto. Esta creo que sería la última. Ordenar un poquito para poder mostrárselos. Bueno chicos, ya ordené un poquito el relajo de bolsas que tenía ahí tiradas y se las mostraré las que aparecieron en esta ocasión. Aquí está, pueden ver. Cheetah, Wonder Woman. Otra vez ella. Ella en live action, el de la película, o sea. En modo, en la Cheetah, supongamos que es ella. Esta que me encanta cómo sale. Esta que es modo ángel o con alas, cuando ella ya flota o levita o lo que haga, vuela, hace saltos al estilo de Superman. Otra es este, que este sí que no me gusta, se ve súper feo, no se define para nada. Este otro sería, aquí está, amiga de ella, a saber, pero bueno, aquí está este otro. Otro que es el mismo de este que les voy a mostrar, que me gusta mucho. Básicamente, ok, que se enfoque. Básicamente es el mismo, solo que lo agrandaron para verse en ese tamaño. Lo recortaron. Aquí está otro. Este mismo. Ok, creo que este sí tiene letras y el otro no. Aquí está. Sí, pueden ver. Es básicamente el mismo, solo que recortado y el otro con letras. Aquí está este otro. Este de ella, de Gal Gadot, ella con el tele que le había mencionado. Este de Wonder Woman con logo, otra de Cheetah y este otro. Y bueno, esos serían básicamente todos los que nos apareció en esta ocasión. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 9, 20. 20 tazos en no sé cuántos churros, creo que fueron 21 o 22, no recuerdo. Ahí en los comentarios díganme cuántos fueron, realmente no tomé la cuenta en cuántos abrí en esta ocasión. Pero creo que solo en uno y en otro nos recuperamos, entonces creo que está parejo. Y bueno, me alegro porque salieron bastantes que no tenía, como por decir este. Eso no lo tenía y ese tampoco. Y bueno, eso fue todo. Espero verlo en un próximo video. Y recuerden suscribirse, comentar y compartirlo con todos sus amigos que les gusten las tazos igual que nosotros. Y hasta un próximo video. Adiós.